Bien, agradezco muchísimo la presencia de José, que ha hecho un acto de cortesía, ¿no?, hacia el Paraguay, el mismo que yo tengo hacia su patria, que es Chile, que siempre tengo una referencia. Claro, los chilenos no pueden admitir, por ejemplo, un proceso cultural muy singular. Cuando Chile tuvo un grave momento de crisis política en su país, el presidente de Chile preguntó quién era el hombre que podía resolver la crisis. Y alguien le dijo: aquí en Chile vive el hombre más culto de América. Acá vive el hombre, el gramático más importante de América. Acá vive el mejor jurista de América, el mejor maestro de América. Entonces el presidente le dijo: tráiganlo para que resuelva los problemas en materia educativa y en materia jurídica. Y un chileno, un ministro, le dijo: no, él no puede ser ministro de Chile porque él no es chileno. Él es venezolano y se llama Andrés Bello, y fue cónsul de Chile en Inglaterra y estaba camino a Venezuela y no pudo llegar por una de las tantas revoluciones que acontecían en ese país caribeño. Se quedó en Chile y finalmente el presidente chileno lo convocó y lo hizo encargado de la educación, fue presidente de la Corte Suprema de Chile, fue senador de Chile, fue un actor político de Chile enorme, indudablemente. Ese probablemente sea Andrés Bello que esté llamando. Pero realmente, en términos de valoración, lo que quiero decir con eso es que los pueblos se hacen en términos de identidad en la medida que sumen talentos y capacidades. Estamos en una universidad que es de una familia extraordinaria de paraguayos, de asuncejos. La fundadora original de esta universidad es una maestra, con un caballero extraordinario que fue su marido. Conocía a ambos en esa asunción de antaño, de valores, y de eso que hablaba muy bien José Enrique, de conversaciones profundas y de diálogos al interior de nuestra propia esencia cultural. Estoy de acuerdo en el elogio que nos hace, pero creo que también no ha tenido José Enrique la capacidad de criticarnos más duramente en las cosas que nos faltan. El Paraguay es un país que lee 25 páginas de un libro anual. Eso significa que un libro de 100 páginas no es leído en el Paraguay, sino en 4 años. Acá tenemos hoy la presentación de una revista de 60 páginas. Al ritmo promedio del paraguayo significa que la revista será terminada de leer en 2 años y medio, en la variable habitual del paraguayo, en 25 páginas de un texto. Y una de las cosas quizás más frustrantes que muchos tenemos, es que no encontramos un amigo con quien hablar de un libro que leímos. Una de las grandes, fascinantes experiencias de la lectura no es todo ese proceso de reflexión y de crecimiento individual que uno tiene, como lo describió el profesor chileno, sino también la posibilidad de comentar con alguien el texto que había leído, que le da a veces la perspectiva de la conversación con el otro desde una situación completamente diferente a la que realmente uno tiene. Cuando José Enrique dice asunciones como Praga, probablemente se refirió a su más grande escritor, a Franz Kafka, que siempre yo digo que si Kafka hubiera sido paraguayo, hubiera sido un escritor costumbrista y no un escritor del absurdo. Afortunadamente Kafka nació en Praga y no en Asunción. En Asunción hubiera sido un Elio Vera cualquiera de entre nosotros. Y no le hubiéramos dado la trascendencia que hubiera tenido. Elio es un extraordinario escritor, de paso, proveniente de una experiencia también única en términos de identidad, que es el haber construido desde Villarrica un perfil que está notablemente unido al concepto de la educación de la mano de dos grandes maestros. Uno de ellos, Delfín Chamorro, y el otro llamado Ramón Indalecio Cardoso. Estos dos hombres son los que le dieron la fama a Villarrica de ser la ciudad cultural por antonomasia de nuestro país. El primero enseñó a un hombre extraordinario llamado Manuel Ortiz Guerrero, que fue su alumno, y le pregunté una vez a Elvio Romero, quien fue otro gran poeta paraguayo, le dije en Buenos Aires: Elvio, ¿quién es para vos el más grande poeta paraguayo? Y me dijo: de lejos, Benjamín Ortiz Guerrero. Y yo le dije, como para provocarlo, en guaraní, le dije: para eso te dedica a zapeño ya guaireño ya venega nayema peneca a zapeño. ¿Cómo un guaireño les ha ganado a ustedes los cazapeños? Porque hay una vieja lucha entre guaireños y cazapeños. Y entonces me dijo simpáticamente Río Romero:
en la cela del fin chaporro, ese maestro allá es amaba de Guapobé. O sea, dame a mí un maestro como Delfín Chamorro, si yo lo hubiera tenido en Yegros, es su ciudad natal en Cazapá, otra hubiera sido la historia. Y creo que también la historia de los pueblos es la historia de Andrés Bello, es la historia de Delfín Chamorro, es la historia de los maestros finalmente. Dos grandes países que hacen mucho énfasis en la materia educativa tienen en su billete, en el más importante de su denominación, a un maestro leyendo con niños. Eso aparece en la denominación del billete más valor en Israel y en Singapur. Estos dos países han hecho un fuerte énfasis en materia educativa y han invertido realmente todo lo que pudieran para hacer que su generación, como la de ustedes, tuviera las mejores oportunidades de cara hacia el futuro. Nuestra identidad paraguaya se forjó a lo largo de la historia sobre la base de los procesos en donde creímos en la educación como un valor. Cuando, por ejemplo, un año después de que los brasileros abandonaran Asunción, 1876, la guerra termina en 1870 con la muerte de López, pero los brasileños siguen ocupando Asunción hasta julio de 1876. En el año 1877 se funda el Colegio Nacional de la Capital, el 4 de enero, y en esa oportunidad, antes de su fundación, el presidente, en esos seis primeros periodos de independencia, segunda, diríamos, de Paraguay, el presidente convoca una licitación internacional para buscar un director del Colegio Nacional. Por supuesto, no había nadie, era una licitación internacional, y lo ganó un monje, un ex monje mexicano que vivía en Buenos Aires, de apellido Escudero. El primer director del Colegio Nacional de la Capital, la primera institución formada después de la posguerra para influir decisivamente en la academia como formadora de conocimientos, tuvo como director a un mexicano. Pero lo más interesante, en 1877, era que el segundo mejor salario del Paraguay era el director del Colegio Nacional. El primer salario era el del presidente de la República, el segundo el director del Colegio Nacional, y posteriormente los ministros, los legisladores, las asesoras jurídicas de Itaipú, pero en esa época todavía no había. Pero todo eso demostraba de que realmente se creía en la educación. Se creía de que a un maestro había que darle un excelente salario y había que darle una trascendencia e importancia. Cuando fundamos la Universidad Nacional de Asunción, en 1889, somos el último país en América que tiene universidad. La primera universidad la fundan los españoles en República Dominicana, en Santo Domingo, en 1510. La segunda, la de San Marcos, en Perú, y nosotros en 1889. O sea, los españoles fundaron universidades en 1500 y nosotros fundamos en 1889. O sea, en la repartición de las sabidurías de alto nivel llegamos 370 años después, aproximadamente. Muy tarde. O sea, nosotros estamos muy rezagados. Pero en 1889 había 4 profesores y 14 alumnos en la naciente Universidad Nacional de Asunción. Y mirando los porcentajes de esa época, la inversión en materia educativa universitaria de la época era 4 veces superior a la inversión que tenemos hoy a nivel de universidades públicas y privadas. Muchos de ustedes dicen, las universidades paraguayas son caras. Yo siempre les digo, si ustedes creen que las universidades son caras, pues prueben con la ignorancia. Esa será todavía mucho más cara. Lo que tenemos que buscar es la fórmula de financiación para que la universidad dé gusto estar en ella y acabar la carrera. Nosotros tenemos muchos estudiantes que no se hallan, como decimos en paraguayo, en la escuela, en el colegio ni en la universidad. Solo el 10% de los que se inician en la carrera universitaria acaba. El 90% no acaba, o se rezaga, o discute sobre Virgilio paraguayo, que será otro personaje, pero no termina nunca. Con lo cual los costos para esa persona, si son en universidades privadas como las que estamos, son realmente muy altas, y el costo de mantener a un estudiante en la universidad pública también lo es. Lo que tendríamos que rescatar, por supuesto, entonces, es el concepto de la identidad del Paraguay con la educación, con la lectura, con los conocimientos. Cuando hicimos énfasis en la educación, nos fue bien en las ciencias, en la política, en la guerra. Yo a veces me sorprende la historia del mariscal Estigarribia. Yo siempre dije, ¿cómo este hombre pudo
actuar tan eficientemente en la guerra. Y él había sido un oficial que había estudiado en Asunción, después hizo la carrera en Chile, después hizo en Francia. Pero la clave no estaba. Yo la pude recién desentrañar hace poco tiempo, cuando se publicó en Twitter la carta de Estigarribia a su madrina de guerra. La carta escrita en su cuartel de Isla Polilla, en el centro del Chaco. Y donde le dice, querida madrina, todavía la guerra falta mucho para que acabe. Pero en realidad agradezco sus oraciones y también lo que usted me entregó cuando dejé Asunción. Pero todo lo que estoy haciendo acá deviene de su esposo, que ha sido para mí la mano guiadora que me ha permitido ser lo que soy hoy, el comandante de las fuerzas paraguayas en la guerra contra Bolivia. Y termina agradeciéndolo. La mujer a la que él se dirigía, su madrina de guerra, era la viuda del sabio suizo Moisés Lantón, el fundador de la Escuela Nacional de Agricultura, de la que Estigarribia fue un egresado como perito agrícola. En esa época se estudiaba la secundaria y los tres últimos años se correspondían a una especie de servicio militar. Todavía tenemos escuelas nacionales de agricultura, que fue fundada la escuela por Moisés Bertón. Bertón era un sabio, un hombre extraordinario, un biólogo, un botánico, un hombre de ciencias, un hombre que descubre las propiedades de la stevia, que teníamos nosotros en abundancia y no sabíamos que era un edulcorante de extraordinario potencial. Hoy, en esta época en que hay una guerra contra el azúcar, de la caña de azúcar, esa tiene unas posibilidades realmente enormes. Pero cuando fui al Ticino, a la región italiana de donde vino Bertoni, fui a su casa, que todavía existe, es una casa de piedra en la parte fronteriza entre Suiza e Italia. Y a mí me llamó mucho la atención cómo Bertoni llega a este país y se enamora de esta nación. Le pasa lo mismo que le pasa a José Enrique. Los extranjeros a veces vienen acá y se enamoran apasionadamente. Yo me cago nomás. Y ya hago una mueca diciendo, ya te vas a desencantar. Después apasionadamente lucha por esos ideales. Rafael Barret, por ejemplo, estuvo con nosotros 4 años nomás. De 1904 a 1908. 1909 ya parte a París y en 1910 ya muere. Vivió 4 años acá, produjo una cantidad de libros, se metió en peleas intelectuales con Albino Jara, fue desterrado a Itacurit, en fin, a diferentes sitios en donde una figura como Barret, que les recomiendo que lean, debe estar acá en la biblioteca de la Uribe con toda certeza, los libros de Barret. Y Barret es un hombre increíblemente importante que los españoles tampoco reconocían su valor y lo dejaron ir por una pelea, una batida a duelo con un noble que finalmente no enfrentó y se vino para Argentina, se vino a Uruguay y recibió uno de los elogios más grandes, dos de las más grandes plumas latinoamericanas, Jorge Luis Borges y nuestro gran Augusto Roa Bastos, afirman ambos que Barret nos enseñó a escribir. Ese es un elogio extraordinario para Barret, que el soberbio Borges, el que leía griego, el que leía latín, el hombre que tenía una prosa tan enorme y con un ego tan fastuosamente argentino, reconozca que Barret vino y le enseñó. Bueno, todo eso nos demuestra que entre nosotros cuántos Barret habrá, cuántos bellos, cuánta gente con capacidades que valdría la pena que nuestro rango identitario, el Tecó Paraguay del que hablamos, vuelva a emparentarse con la educación, que nos haga caer bien la persona que sabe y no tengamos que rechazarla. En ese maravilloso texto del hombre mediocre de ingenieros, un médico argentino que escribe un texto tan repetido y tan leído en toda nuestra América Latina, hace un énfasis sobre la mediocridad y el tremendo daño que genera eso en la política, en la economía, en el trato de características sociales. ¿Cuántos talentos hemos dejado ir porque no han encontrado el territorio de oportunidades que debiéramos crear tanto en la academia, tanto en los espacios de conversación y de discusión que nos debemos los paraguayos? El Tecó Paraguay tiene que ver mucho con esa idea en la que, sin quererlo, repetimos conceptos que habíamos aprendido de los clásicos. Y termino contándoles que yo cuando era niño iba a una compañía de las afueras de Villarrica llamado Cada del Coupé. Y el señor que vivía con mi tío, un solterón de esa época, para tratar de que fuéramos a dormir a las 7 de la noche, nos decía, vayan a dormir a mí y a mi hermano, porque si no van, le va a venir el Pora. Y el Pora era un personaje increíble del Paraguay, porque el Pora
De eso va a hablar el doctor, el profesor David Galeano, que sabe mucho de mitos y sabe de historias, y sabe del folclórico paraguayo. El Pura es el único mito paraguayo que no se dibuja. Es una especie de Mahoma en la versión mítica de los paraguayos. No puede dibujarse. El que dibuja el Pura, algo le va a pasar. Entonces este señor me decía, vayan ya a dormir, mejor que te queje, o si no, úntate en la Pura. Lo cierto es que yo viví con el miedo del Pura por una gran cantidad de años, hasta que después de mucho tiempo volví de nuevo, casi estuve 13 años viendo los veranos a ese sitio. Y cuando volví habré tenido 20 años. Y cuando volví le dije, Ernesto, muy típico la Pura con Abel. Y me dijo de una manera platónica, extraordinaria. Me dijo, no, o Urirena, alumbrado público, ojo paitema. Es la misma idea de Platón, cuando el hombre sale de las cavernas y observa finalmente que no son mitos los que están proyectados, sino son las sombras de ellos mismos. Entonces, cuando uno dice, no, los poras ya se fueron cuando llegó el alumbrado público, nos retrotrae la idea de que realmente la luz, que en este caso sería el conocimiento, espanta la ignorancia, espanta la mediocridad, espanta los miedos y nos concilia con esos grandes hombres como Delfín Chamorro, como el caso de Moisés Bertoni, como el caso de Ramón Indalecio Cardoso, que han sido capaces en el Paraguay de construir alumbrados, espacios alumbrados de nuestra cultura, a pesar de las situaciones adversas en las que siempre habíamos vivido. Ahora que tenemos la posibilidad de estar en un espacio climatizado, en esta hermosa aula magna de la UNIVE aquí en San Lorenzo, no deberíamos ya tener el pretexto de seguir viviendo y amando la oscuridad, simplemente porque ahora no nos damos cuenta que tenemos la luz. Muchas gracias.